caso de todo tipo de drogas lícitas como el alcohol y el tabaco, así como las ilícitas como lo es la marihuana y la cocaína, son comerciadas en las comunidades rurales, sobre todo en la ribera del río Hondo. Ixcabal, zona arqueológica más grande que Chichén Itzá, no puede ser abierto por falta de recursos. Isla Mujeres rebasa por mucho récord de turistas en lo que va del año. Pese al cambio de procurador de justicia en Quintana Roo, instancia continúa siendo poco operante, señala el empresario Víctor Zapata Vales. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México suspendió el tráfico aéreo este miércoles por el desfile militar conmemorado del 204 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia de México. Tendrán que sustentar de manera clara los proyectos a futuro todos los municipios de Quintana Roo cuando el Congreso del Estado trabaje sobre la Ley de Disciplina Fiscal. Y en la sección policiaca, más del 30% de los 600 elementos de la Policía Estatal que se encargan de realizar los rondines y acudir a los llamados de urgencia no cuentan con las capacitaciones de realizar los procesos correspondientes al nuevo sistema de justicia penal. 4 vehículos se vieron involucrados en un accidente en el cruzamiento de las calles Eric Paolo con Nicolás Bravo. Se incendia un vehículo en la zona de Bancos, en la colonia Centro de Chetumal. Detienen a un hombre al ser sorprendido robando en una tienda. Conductor de un taxi se distrae y provoca una carambola vehicular sobre la avenida Insurgentes. Esto y más en su opinión. Muy buenas tardes, les saludo con gusto desde la capital del estado el día de hoy, por supuesto en este espacio Su Opinión, donde le invito a que permanezca y participe activamente a través del teléfono 129-2462, pero sobre todo que nos reitere su preferencia a través de la señal de Canal 10. Saludamos con gusto a todos los que como cada día están pendientes de la información. Sin más, vámonos con la misma. Y es que fuertes declaraciones de regidor capitalino aseguran que la imparable corrupción de los medios policíacos ocasiona la venta de drogas ilícitas a discreción, principalmente en comunidades rurales de la ribera del río Hondo. Plagado de todo tipo de drogas lícitas como el alcohol y el tabaco, así como las ilícitas como es la marihuana y la cocaína, son comerciadas en las comunidades rurales, sobre todo en la ribera del río Hondo, afirmó el regidor del municipio capitalino, Federico Hernández Amador, tras señalar que la corrupción de los cuerpos policíacos hace imparable esta actividad delictiva. Pues es algo difícil, las drogas no las pueden controlar, es incontrolable. Y el sistema gubernamental está podrido, es una corrupción terrible. Hablando de la PGR, hablando de todos los sectores de seguridad que se maneja, pues ellos son buenos para agarrar borrachitos, para agarrar hacer otras cosas, o sea que molestar a los ciudadanos, pero no cuidar, o sea, la seguridad, de la sociedad. Dijo que la frontera con el vecino país de Belice y la nula presencia de las corporaciones policíacas facilita el acceso de todo tipo de mercancía ilegal, entre ellas las drogas, pues solo 2 patrullas prestan el servicio a poco más de 21 comunidades de esa zona, desde el tramo de la comunidad Ducum hasta el poblado de La Unión del municipio capitalino. Alrededor de 9 años ha llevado el proyecto Ixcabal, que tanta falta hace para el sur de Quintana Roo. En el municipio de Bacalar, este destino arqueológico que por importancia ha sido llamado como uno de los pioneros y que podrían hacer despuntar turísticamente al sur, todavía no es concluido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Aunque el ejido Bacalar y el Instituto Nacional de Antropología e Historia se encuentran en la mejor disposición para la continuación de los trabajos que lleven a su apertura las ruinas de Ixcabal, la falta de recursos es el principal obstáculo,
por lo que el proyecto ha llevado alrededor de 9 años estancado, aseguró el presidente del comisariado ejidal de Bacalar, Filiberto Buitrón Hernández. Lo principal de esto es que ya se va a retomar todo este tema, ¿no?, que estaba abandonado por durante 3 años. Nos decía la delegada que está en la mejor disposición y nosotros también, por nuestra parte, ¿verdad?, de como siempre, que el ejido está dispuesto a la superficie que Lina nos diga que son los montículos que necesitan. Refirió han sostenido una reunión donde la delegada de Lina les ha dado a conocer sería necesaria la ocupación de 100 hectáreas, propiedad del ejido. Sin embargo, en este momento no se cuentan con los recursos para pagarles la indemnización. Hablamos ahorita de una primera superficie que ellos nos están solicitando, que sería alrededor de 100 hectáreas, ¿verdad?, que está solicitando el INAH en su momento. Ya empezamos, vuelvo a repetirte, la primera reunión, ¿verdad? No quiere decir que esto ya se vaya a dar, sino que es el primer acercamiento que hicimos después de 3 años. Refirió sin duda alguna, el proyecto sería un detonante económico importante para la zona sur de Quintana Roo, la cual se encuentra abandonada en la cuestión turística, por lo que esperan el próximo gobernador del estado se interese por el proyecto y gestione recursos para su consolidación. Con imágenes de Leonardo Hernández, para su opinión, Erika Novelo. Sin duda alguna necesario que inicie ya a funcionar este destino arqueológico, sobre todo para poder apuntalar como zona turística en Bacalar, que ya lo está logrando como un destino deportivo, como un destino que oferta bellezas naturales, pero que le falta este plus de la cultura y que podría sin duda alguna hacer la diferencia para este municipio, que además ya tiene bastantes proyectos en puerta de lo que podría seguirse haciendo con este espacio arqueológico y los provechos que podrían tener ejidatarios locales. Por otro lado, también es necesario recordar que los festejos el día de ayer se hicieron notar en la capital del estado, con una presencia que se calcula en más de 10.000 ciudadanos. El grito de independencia a cargo del gobernador del estado, Roberto Borges Angulo, se vivió bastante y con muchísima buena vibra, energía y sobre todo calidez de los mexicanos en la noche de ayer. Unos 10.000 quintanarruenses abarrotaron la explanada de la bandera para celebrar el tradicional grito de independencia. El 205 aniversario del inicio de la guerra de independencia fue encabezado por Roberto Borges Angulo, gobernador constitucional de Quintana Roo, quien encabezó los festejos del 15 de septiembre en la capital del estado. Desde el balcón central del Palacio de Gobierno, el jefe del Ejecutivo rememoró aquel 15 de septiembre de 1810 cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla repicó las campanas de la parroquia de Dolores, hoy municipio de Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato, para llamar a los ciudadanos a luchar contra el virreinato. Los asistentes al evento disfrutaron los juegos pirotécnicos y posteriormente bailaron al ritmo de la música del grupo Intocable, que interpretó temas como Mágico Amor, Coqueta y Todo Para Qué, Llévame Contigo y ¿Dónde Estás? Para su opinión, José Palma. Asimismo, el desfile cívico-militar continúa siendo también una de las tradiciones. El día de hoy por la mañana se llevó a cabo con la presencia de estudiantes de los diversos niveles educativos, pero sobre todo con autoridades del ámbito estatal y federal. Unos 11.140 participantes entre elementos de la 34ª Zona Militar, Seguridad Pública, Policía Federal, Servicio Militar Nacional y estudiantes de todos los niveles escolares participaron en el tradicional desfile del 16 de septiembre, el cual estuvo encabezada por el gobernador Roberto Borges Angulo. Desde el balcón central del Palacio de Gobierno, el jefe del Ejecutivo, acompañado por su esposa, la señora Mariana Zorrilla de Borges, observó el paso marcial de los contingentes en el tradicional desfile cívico-militar conmemorativo al 205 aniversario de la Independencia de México. Fue el escuadrón de motociclistas del tránsito del estado quien encabezó el desfile, en el que participaron los contingentes de las escuelas privadas y públicas, así como sus escoltas, además de los elementos de la 11ª Zona Naval, 34ª Zona Militar, Seguridad Pública y de Servicio Militar Nacional, integrado en escoltas, bandas de guerra, fuerzas especiales y escuadrón anfibio y patrulleros. Finalmente, por segunda ocasión y por invitación del gobernador Roberto Borges, elementos de la Policía Federal Preventiva engalanaron el desfile conmemorativo al 205 aniversario de la Independencia de México. Para su opinión, José Palma.
Sin embargo, no todo fueron buenas noticias, ya que, por supuesto, debido a los festejos y el tradicional desfile cívico-militar que se llevó a cabo en la capital del país, se vio interrumpido el tráfico aéreo, consecuentemente, retrasos de varias horas en los aeropuertos de otros estados. La capital no fue la excepción. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México suspendió el tráfico aéreo este miércoles por el desfile militar conmemorativo del 205 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia de México, lo que ocasionó que el vuelo comercial de Chetumal, programado a las 9 de la mañana, saliera hasta las 12:20 del mediodía. Esta disposición fue tomada por la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y por las autoridades militares, dado que el desfile del 16 de septiembre incluye una exhibición de la Fuerza Aérea Mexicana. Aunque la venta de boletos en Chetumal se dio con normalidad por parte de los trabajadores de la aerolínea Interjet, anticipándoles a sus compradores el retraso en la salida del vuelo, solo hubo una demanda del 50% del servicio, tanto de llegada a la capital quintanarroense como en la salida del vuelo matutino rumbo al centro del país. Para su opinión, Rosy Dorado. A pesar del cambio en la cabeza de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, asegura el empresario local Víctor Zapata Vales, esto no es suficiente, ya que los procedimientos continúan siendo dilatorios, lentos y extenuantes para la justicia de la ciudadanía. Pese al cambio de Procurador de Justicia en Quintana Roo, la instancia continúa siendo poco operante, señaló el empresario chetumaleño Víctor Zapata Vales. La Procuración de Justicia es lenta y dilatoria en el Estado, aseveró el empresario chetumaleño, y prueba de ello es el rezago que hay en miles de expedientes que maneja la instancia estatal y en donde hay casos que llevan incluso años sin siquiera ser tocados. Necesitamos todos los ciudadanos realmente que los cuerpos preventivos estén operando, que las políticas de prevención estén operando, pero que se haya sido un poco más amplio. Aunque las fuerzas preventivas, nuestra gente uniformada, desde las diferentes dependencias, están haciendo algún trabajo y observamos en los medios de comunicación que todos los días se detiene, aún la sociedad mexicana y la quintanarroense aspiramos a mejor trabajo por parte de las procuradurías, porque aunque se presentan las denuncias, aunque se sabe quién fue, no pasa nada. Entonces, Procuración de Justicia, y luego ya hablemos de la impartición de justicia que es tan lenta y tan tardada y que muchas veces no nos queda muy clara a los ciudadanos. Aseveró que el tema de la inseguridad va de la mano con este problema en la Procuraduría de Justicia, ya que la gente al verse sometida ante la delincuencia acude cuando tienen fe a la dependencia a interponer su formal denuncia, pero pasan meses o años y jamás le resuelven en casos y eso genera que se cree un malestar entre todos por los pocos resultados que otorga a la población. Explicó que algunos empresarios al tener que combatir la inseguridad han colocado sistemas incluso de posicionamiento global, lo que es el GPS, en sus vehículos, ante la inoperancia de resolver la Procuraduría de Justicia denuncias por robos precisamente de unidades motrices. Con imágenes de Marcial Martínez, para su opinión, Juan Pablo Hernández. Sin duda, la amplia burocracia que existe en este tipo de procuraduría en el Estado es lo que hace complicado para el ciudadano promedio el poder llegar y poner una denuncia, poder acceder al trámite que es la justicia, y por su parte muchos de ellos ni siquiera se les ocurre acudir a denunciar, dejan pasar los delitos menores para evitar todo este suplicio, lo que hace lento y además que se queden sin ser castigados ciertos delitos. Otra parte es lo dilatorio de estos procesos que se busca agilizar pero que no se ha conseguido. Los más de 3.000 expedientes rezagados que todavía existen en la Procuraduría datan incluso de 5 a 6 años de antigüedad. Por su parte, ha declarado incluso el Poder Judicial que contratará personas que se dediquen especialmente a eliminar este tipo de expedientes, es decir, darles continuidad para cerrarlos de una vez por todas y que no sean más de 3 años cuando se tengan ya limpios completamente todos estos expedientes y empezar únicamente con los que están en el nuevo sistema de justicia al cual accederá Quintana Roo completamente en el 2016. Sin embargo, esto está por verse, en la letra se aguanta todo, en la práctica hay que ver cómo se desarrollará el proceso dentro de la Procuraduría General de Justicia en el Estado en los próximos meses. Vamos a una pausa, al volver más información. Thank you.
Restaurante and Steakhouse El Faro. Ven y deleítate con el exquisito sabor de nuestra alta cocina internacional y los cortes más selectos. Que tu paladar se deleite degustando los mejores vinos y disfruta de una experiencia única en el lugar más vanguardista de Chetumal. Restaurante and Steakhouse El Faro. Si lo pruebas, seguro regresarás. Inicia tu mañana bien informado en Omelet Político, Omelet Político. Con los periodistas de la opinión más importante, Carlos Pérez Zafra, Rubén Vizcaíno Aguilar, Juan Pablo Hernández y Aurora Montiel. De lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana. Sin miedo a decir la verdad, porque en este programa estamos hechos de muchos. Omelet Político, Omelet Político. Universidad Modelo, vanguardia e innovación en el sureste de México. Universidad Modelo, contamos con 19 licenciaturas y 6 ingenierías. Universidad Modelo, Campus Mérida, Valladolid y Chetumal. Universidad Modelo, atrévete a innovar. Búscanos en Facebook como UModelo. Ven, únete a una de las mejores universidades de México. Universidad Modelo te espera. No lo pienses más e inscríbete ya. Río Revuelto es el comentario editorial de la periodista Fátima Vázquez. Encuentra en su canal de YouTube el análisis de fondo sobre acontecimientos relevantes, nacionales e internacionales, que impactan a Quintana Roo y su repercusión en México y en el mundo. Río Revuelto es el espacio libre que revela y denuncia la corrupción sin temor a señalar directamente a los responsables. No se deje engañar y suscríbete al canal de videos de Fátima Vázquez y visualiza Río Revuelto de lunes a viernes o ingresa a su canal para ver el contenido histórico de videos relevantes que han contribuido a formar opinión. Sigue además a Fátima Vázquez en Facebook, Twitter y Canal 10 y ten acceso a los mejores videos del momento con Río Revuelto. Asael Angulo, especialista en diseño de imagen. De acuerdo a tu estilo, logrará un cambio de look que te sorprenderá. Atención especializada y profesionales en colocar extensiones de cabello natural, alaciados, tintes y cortes, así como tratamientos libres de formol. Asael Angulo, atrévete, la belleza es solo el inicio. Estamos de regreso con más información en este espacio, gracias por su preferencia. Y le apuestan a la seguridad pública en el municipio de Solidaridad, esto a través de la capacitación de sus elementos policíacos, de los cuales por lo menos el 50% ya cuentan con una licenciatura. En Solidaridad, el 50% de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito cuentan con una licenciatura, esto gracias a la apuesta en la capacitación del personal que imparte la justicia en el municipio, señaló el presidente municipal Mauricio Góngora Escalante. Durante todo el año se tienen convenios importantes, no solo al interior del ayuntamiento para la preparación, la capacitación, como lo hacemos con nuestro cuerpo policiaco. Hoy ya más del 50% de los policías en Solidaridad cuentan con una licenciatura, sino que se hace también con los trabajadores en coordinación con instituciones, con asociaciones civiles, educativas. Los mismos sindicatos participan en la preparación de sus trabajadores. Del personal. El objetivo de incentivar a los policías a estudiar una licenciatura en seguridad pública es con el fin de brindarle las herramientas a los elementos y beneficios de una preparación, destacó el municipio se encuentra a la vanguardia en seguridad, pues además de las diversas capacitaciones que recibe el personal, se han hecho gestiones para la instalación de 25 cámaras de videovigilancia con el fin de mantener el orden en el municipio. Con imágenes de Leonardo Hernández, para su opinión, Erika Novelo. Río Revuelto con nuestra directora de noticias, Fátima Vázquez.
Finalmente, se reveló que la única autoridad responsable de que no se hayan entregado las más de 6.000 becas a estudiantes de todo el estado es la Secretaría de Educación y Cultura en Quintana Roo. El delegado federal de la Secretaría de Educación Pública, José Manuel Gil Padilla, dio a conocer que la CEIC ha estado retrasando la erogación del 40% que le corresponde aportar para que la instancia federal pueda liberar el otro tanto del 60%, que hace un total de 30 millones de pesos. Y es que las becas que no han sido cubiertas por las autoridades educativas corresponden todavía al ciclo escolar pasado. Y mientras los funcionarios se tiran la bolita unos a otros, los estudiantes de diferentes niveles educativos, dentro de los que se encuentran el nivel superior, tienen que verse las negras ante la falta de este importante estímulo, puesto que el presente ciclo lectivo ya está avanzando. El retraso en el pago de becas educativas y de excelencia no es nada bueno por parte de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado. Sin embargo, en los últimos años, el retraso se ha visto más acusado que en otros años. Los padres de familia y estudiantes, con justa razón, han manifestado su molestia en varias ocasiones, en las que incluso acusan a la instancia estatal de jinetear los recursos que se supone están etiquetados para el pago exclusivo de becas escolares. Recientemente, el pasado 24 de julio, decenas de estudiantes bloquearon con sus cuerpos la avenida Insurgentes de Chetumal a manera de manifestar su molestia porque alrededor de 730 estudiantes del Instituto Tecnológico de Chetumal no habían recibido el apoyo que necesitaban para cubrir sus colegiaturas. La manifestación estuvo a punto de salirse de control, puesto que en la capital del estado los ciudadanos no están acostumbrados a expresiones públicas de demandas y no faltaron los taxistas que amenazaron con atropellar a los jóvenes estudiantes. Se despide de ustedes Fátima Vázquez. De pensarse este tipo de situaciones y hablando precisamente de recurso económico, la nueva ley de disciplina fiscal que se aprobó en el Senado para a nivel federal evitar y poner candados de endeudamiento a los municipios está siendo analizada ya en el Congreso del Estado de Quintana Roo, tendrá que ser focalizada para que sea, por supuesto, ya aplicada en Quintana Roo. Tendrán que sustentar de manera clara los proyectos a futuro todos los municipios de Quintana Roo cuando el Congreso del Estado trabaje sobre la Ley de Disciplina Fiscal que fue aprobada en el Senado de la República el 17 de febrero del año en curso, misma que tiene por objetivo limitar el endeudamiento sin resultados evidentes para la sociedad, declaró el diputado local Juan Carrillo Soberanis. Siempre y cuando todo sea justificado, adecuado, sustentado sobre todo y que sea para la aplicación en proyectos de beneficio social, bueno, ya lo analizaremos los diputados, ¿no? Hay condiciones, tienen que cumplir ciertas condiciones para que puedan adquirir esta deuda. Al aprobarse esta reforma en el Senado de la República, los 7 únicos votos en contra fueron por parte del Partido del Trabajo, quienes expresaban que de nada servirá este supuesto candado, ya que las autoridades hacendarias y los congresos locales permiten que se violen las normas para favorecer a los gobiernos del partido en el poder. Cabe mencionar que en muchas ocasiones los empréstitos que obtenían los municipios del país no se reflejaban en proyectos con beneficio a la ciudadanía, sino a la creación de bonos y premios para funcionarios u obras sin terminar, por falta de recursos. Por lo que al aprobarse esta reforma en Quintana Roo, los hasta ahora 10 municipios del estado tendrán que justificar la petición. Para su opinión, Aurora Montiel. Con puntos a favor y puntos en contra, se ha logrado desarrollar esta famosa ley para el cuidado y candados de gastos públicos. Sin embargo, se espera que efectivamente en la práctica sea aplicada como tal. Se tendrá, por supuesto, que tener una mayor condicionante al momento de entregar empréstitos a los municipios para que sean gastados y que tendrán que ser no solo sustentados, sino percibidos por la ciudadanía. En la práctica se verá con los próximos años cómo se va a llevar a cabo y si seguirán, como lo menciona el Partido del Trabajo,
siendo únicamente procedimientos burocráticos que al final terminarán siendo decisión únicamente del partido en poder. La situación es que al menos existe ya este tipo de delimitaciones que antes no existía, que se quedaban a libre albedrío de los diputados. Ahora se tendrá que cumplir con este tipo de condicionantes, con reglas en el juego estrictas para poder entender si se gasta o no el recurso de la ciudadanía. Por otro lado, también hablando de recursos y de gastos, el recorte a nivel federal que se hará a todas las instancias está ya ocasionando que instituciones como Zagarpa empiecen a hacer recortes en gastos corrientes para que el próximo año no se toque la nómina al momento de percibir la disminución económica. La delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, en Quintana Roo, ha iniciado con la reducción de sus gastos operativos al disminuir la asignación de viáticos y gasolina, entre otros rubros, tras el recorte federal a la instancia encargada de incentivar el agro en el país por 16.314 millones de pesos. La instancia federal con estos ajustes busca proteger su nómina, la cual asegura su delegado es la mínima necesaria para funcionar. Hemos estado reduciendo gastos principales. Gasolina, viáticos, hemos estado reduciendo gastos en reparaciones que tenemos internamente, en no invertir ahorita en remodelaciones y cosas de esas, buscando siempre preservar la nómina, porque es una parte fundamental, es un trabajo para nuestros compañeros de que hay. Los rubros como Proagro, Productivo, Progam, Sanidad Animal, Vegetal, entre otros fondos como FOMAR, serían las partidas más afectadas en una primera instancia, aunque los lineamientos del presupuesto base cero no han sido establecidos en oficinas centrales aún, precisó César Rosales Cancino, delegado de la Zagarpa. Nos han de llamar para ver cómo vamos a hacerle con esto, en qué partidas son las que habrá que reducir. Lo que sí creo yo que tenemos que hacer como dependencia y delegación es analizar más a fondo las peticiones que se están haciendo para hacer tiros de precisión. La propuesta presentada dentro del proyecto gubernamental en el campo incluye fusionar 30 programas en 14, dejar en total 23 programas en lugar de 35 que durante el 2014 se vienen aplicando, lo que prácticamente sepultaría al agro mexicano y por supuesto al de Quintana Roo. Para su opinión, José Palma. Quiere decir entonces que efectivamente se puede hacer el mismo trabajo con menos presupuesto. Esto orillará, por supuesto, a que todas las dependencias tengan que acatar las reglas del juego, pero sobre todo tengan que recortar de manera positiva el gasto que antes se hacía, inclusive sin darse cuenta, por supuesto, para poder seguir funcionando y sobre todo para evitar gastos excesivos en cosas superfluas. Por otra parte, es importante recalcar que el proceso dilatorio que se tiene para entregar sentencias a los reos en las cárceles no solamente causa un disgusto generalizado entre los reos, sino también una sobresaturación, pero además una violación a los derechos humanos de muchísimos internos. Esto ya es parte de las recomendaciones que señala la Comisión de Derechos Humanos en Quintana Roo al Poder Judicial. Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitirá recomendación al Poder Judicial en Quintana Roo por la dilación en el proceso de sentencias para reos en las cárceles de la entidad, aseveró el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Harley Sosa Guillén, esto por la tardanza que ha tenido el Poder Judicial respecto al número de procesados que aún no tienen sentencia condenatoria o absolutoria. A principios de diciembre vamos a dar a conocer el diagnóstico de la supervisión penitenciaria, el que contiene un informe de cómo se encuentran las cárceles. Al igual que lo hicimos el año pasado, que fue el primer informe que hicimos de este tipo, este año haremos el segundo, y pudiera derivar en una recomendación. Mientras la sobrepoblación no se contenga, no se modifique, el problema de las cárceles va a continuar. Eso es una de las partes que han empeorado todo el sistema penitenciario, es que no hay muchos procesados aún, pocos sentenciados, alrededor del 70%, porque no se ha dictado la sentencia. Desconocemos el motivo. La verdad es que se ha tenido las pláticas necesarias con el Tribunal Superior de Justicia. El presidente de esta comisión en Quintana Roo aseveró que este problema, que no es minúsculo, añadió que se ha generado una serie de problemas en las cárceles de la entidad, ya que al haber una sobrepoblación, los internos tienden a generar desmanes, intentos de motines y otros problemas que pueden acabar en tragedias dentro de los penales. Por este motivo, en el mes de diciembre de este mismo año, se hará la segunda evaluación a las cárceles de la entidad, lo que pudiera generar otra recomendación ahora
a la Secretaría Estatal de Seguridad Pública. Con imágenes de Marcial Martínez, para su opinión, Juan Pablo Hernández. Sin duda alguna es necesario, pero sobre todo para poder oxigenar las cárceles estatales que tanto cuestan al Estado, pero que además, sin duda, albergan ciudadanos que necesitan y requieren que sus derechos sean respetados y de lo más pronto y expedito resuelta su situación. Vamos a un corte y regresamos en un momento con más información a su opinión. Análisis político, el análisis profundo de la información. Lunes a viernes, 10 de la mañana por el 95.3 de tu FM Radio. Análisis político con los periodistas Carlos Pérez Zafra, Juan Pablo Hernández, Rosy Dorado, Jimmy Palomo y Sandra Cortés. Escúchanos todos los días por el 95.3 de tu FM. Análisis político, el análisis profundo de la información. Para mejorar el sistema de drenaje sanitario de la ciudad de Chetumal, sustituimos 300 metros del colector de aguas residuales de la avenida Aarón Medino Fernández con Insurgentes. Esta obra mejorará el servicio de drenaje sanitario de los fraccionamientos Marsella, Almendros, Milenio, Foviste Cuarta Etapa y la Colonia Forjadores. Agradecemos su comprensión. Río Revuelto. Es el comentario editorial de la periodista Fátima Vázquez. Encuentra en su canal de YouTube el análisis de fondo sobre acontecimientos relevantes, nacionales e internacionales, que impactan a Quintana Roo y su repercusión en México y en el mundo. Río Revuelto es el espacio libre que revela y denuncia la corrupción sin temor a señalar directamente a los responsables. No se deje engañar y suscríbete al canal de videos de Fátima Vázquez y visualiza Río Revuelto de lunes a viernes o ingresa a su canal para ver el contenido histórico de videos relevantes que han contribuido a formar opinión. Sigue además a Fátima Vázquez en Facebook, Twitter y Canal 10 y tenga acceso a los mejores videos del momento con Río Revuelto. Asael Angulo, especialista en diseño de imagen. De acuerdo a tu estilo, logrará un cambio de look que te sorprenderá. Atención especializada y profesionales en colocar extensiones de cabello natural, alaciados, tintes y cortes, así como tratamientos libres de formol. Asael Angulo. Atrévete, la belleza es solo el inicio. Ya estamos de regreso con más información en su opinión. Y bueno, la representación del Partido Acción Nacional en la Junta Local del INE califica de amarrada la nueva redistritación que se pretende hacer para Quintana Roo en los próximos comicios. Como amarrada y sin compacidad, consideró Gerardo Martínez García, representante suplente del PAN ante la Comisión de Vigilancia del Consejo Local del INE, el primer escenario de la redistritación en Quintana Roo, por lo que se reunió con autoridades del partido a nivel central para revisar los trabajos y proceder en consecuencia, ya que encontraron inconsistencias en la conformación del distrito que abarca Bacalar y la Bahía de Chetumal. Quedó muy amarrado en el aspecto de la conformación, como quedó, ya que, por ejemplo, uno de los distritos que no tiene, si acaso digamos así, como que la compacidad adecuada, como es Bacalar con José María Morelos, pero que por su nivel de población que tiene cada uno de ellos, pues tiene que jugar el municipio completo para conformar un distrito junto con Otompe Blanco. Hay unas secciones, por ejemplo, como la 426, que es la bahía de Chetumal, que está la 426, que es la bahía de Chetumal, que pega con la parte costera de Majahual, y esa sección en sí aisló a varias secciones de la parte baja, la 380, 351, 349, 371, de la zona baja de Chetumal, y que obviamente se tiene que recomponer ese escenario. Explicó que cada distrito debe aproximarse a los 88,000 electores y cumplir con los principios de equilibrio y compacidad
lo cual tampoco se está dando en el distrito que abarca Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Benito Juárez, que se complementa con la zona hotelera. Asimismo, revisan el municipio de Felipe Carrillo Puerto, que tiene población suficiente para conformar un distrito por sí solo. Sin embargo, en el primer escenario tomó la mitad de la población de Tulum. Para su opinión, Rosy Dorado. Con una línea eléctrica completamente nueva, contará el municipio de José María Morelos, anuncia la Comisión Federal de Electricidad. Después de más de 30 años de vida, por fin tendrán un nuevo cableado que pueda brindarles energía eléctrica de manera confiable. Concluirá a fines de este mes la reconstrucción de la línea eléctrica que provee de energía al municipio de José María Morelos, ya que la actual ya había culminado su periodo de vida útil de 30 años, por lo que contará con una nueva instalación, indicó el superintendente de la CFE en zona sur de Quintana Roo, Jorge García Castillo, con una inversión de 5 millones de pesos. La obra más relevante que tenemos por el momento es, estamos reemplazando el conductor, y al mismo tiempo reconstruyendo una línea que va de Polchuca a lo que es la cabecera municipal de José María Morelos. Son 7.5 kilómetros que nos faltaban para llegar a lo que es la cabecera municipal, y con esto tendríamos ya una confiabilidad del 99% en dicha población. Es una línea que el año pasado se hicieron 12.5 kilómetros. Mencionó que esta instalación va desde la subestación ubicada en Polyuc hasta la cabecera municipal de José María Morelos, misma que el año pasado se reemplazó 12.5 kilómetros, por lo que al concluir los 7.5 actuales finalizará la totalidad de la obra. Señaló que para principios del mes se tenía un avance del 35% que comprendía los trabajos de mayor precisión, por lo que a finales de este mes de septiembre la obra podrá estar al 100% en su aplicación, a lo que han sido invertidos 5 millones de pesos. Para su opinión, Aurora Montiel. Y bueno, por su parte, en el sector ganadero siguen pidiendo que lleguen las lluvias, esta cuestión natural que ha causado una sequía intensa y que además ha hecho que haya pérdidas en este año, no solamente en la agricultura, sino también en las siembras. El hato ganadero espera de manera reiterada poder subsistir si continúan estas inclemencias climáticas. Tras serias afectaciones en la ganadería en todas las comunidades donde se practica esta actividad, a causa de la sequía, productores esperan con ansia las lluvias en el estado se regularicen para que el ganado pueda recuperarse, señaló el presidente de la Confederación Nacional Campesina en Quintana Roo, Alfredo Ramos Tescum. La sequía también les afectó bastante, hubieron ganaderos que hicieron esfuerzos extraordinarios para salir adelante, y también a través de la Secretaría de la Subsecretaría de Ganadería del Gobierno del Estado, también hicieron su propio esfuerzo para compaginar y apoyar a los productores de ganado. La circunstancia de nosotros es la extracción del agua para tenerla en superficie y que los productores puedan abastecer tanto la agricultura como la ganadería. Refirió, a pesar de los apoyos que les fueron entregados a los ganaderos durante el año, como lo son los recursos para la adquisición de equipo de fomento ganadero, la sequía los ha sobrepasado por mucho, por lo que han tenido que invertir en la compra de suplementos para que los animales no pierdan gran cantidad de peso a causa de la falta de alimento, situación por la que reiteró están esperando con ansias las lluvias. Con imágenes de Leonardo Hernández, para su opinión, Erika Novelo. Sin duda alguna preocupante, sobre todo porque el sector ganadero es uno de los que más costos le da al Estado y sobre todo a los productores. No solamente la vigeato está en su contra, la falta y la fuga de cabezas de ganado, sino que también ahora la sequía está dando al traste a la inversión que se hace constantemente tanto por el Estado como por los productores para mantener el hato ganadero en Quintana Roo. Por otra parte, y hablando de buenas noticias en el ámbito educativo, la demanda de educación ha ocasionado que en este ciclo escolar se contraten a más de 1.500 profesores para brindar capacidad a la demanda estudiantil.
1.500 maestros fueron contratados por honorarios ante el incremento del 1.4% de la matrícula esperada para este ciclo escolar, ante el incremento de la población, principalmente en los municipios de Solidaridad y Benito Juárez, afirmó el subsecretario académico de la CEI Quintana Roo, Lorenzo Olivera González. Y estamos llevando un proceso, sobre todo en la zona norte del estado, ¿no? Específicamente el municipio de Solidaridad y Benito Juárez. Los alumnos todavía siguen inscribiéndose, claro, en una menor cantidad, y conforme se van inscribiendo vamos nosotros asignando al maestro, ¿eh? La matrícula esperada que teníamos iniciando el ciclo escolar en todos los niveles educativos ya han sido asignados los docentes, pero la zona norte siempre hay incrementos durante el ciclo escolar de los para las familias que vienen de otros estados de la República, ¿no? Señaló que este incremento en la matrícula esperada es un fenómeno derivado a la migración de familias de otros estados hacia la zona norte de Quintana Roo, con la expectativa de encontrar mejores oportunidades que en su entidad natal, por lo que, aún iniciando el ciclo escolar, se siguen inscribiendo niños, lo que vuelve necesaria la contratación de mayor personal. Para Su Opinión, Aurora Montiel. Por supuesto que esta contratación es benéfica, sobre todo para los egresados, para los que lograron colocarse después de presentar su examen y entrar a trabajar de manera temporal, pero que podría ser a largo plazo si se llega a tener un buen desempeño. Esto, sin duda, gracias a que Quintana Roo, al ser una creciente la población que tiene y con el amplio margen de llegada de familias, ocasiona precisamente que la demanda estudiantil sea cada año mayor. Y por supuesto, no solamente la inversión en infraestructura escolar, sino que también en plantilla laboral beneficia a los ciudadanos. Asimismo, beneficiados son los quintanarroenses que se gradúan de alguna licenciatura en universidades y planteles de educación superior del estado, mismos que tienen 4 veces más posibilidades de ser contratados en Quintana Roo que los que egresan y llegan de otros estados. Esto lo asegura el rector de la Universidad de Quintana Roo. Egresados de universidades en Quintana Roo tienen hasta 4 veces más posibilidades de conseguir empleo o mejores condiciones laborales que egresados de otras entidades del país, puntualizó el rector de la Universidad de Quintana Roo, Ángel Rivero Palomo. Esto por la dinámica poblacional en el estado y por el tipo de economía que se mueve en la entidad, donde existen hasta 4 veces más posibilidades que los egresados consiguen empleos y bien pagados. En este país es muy poco aún el porcentaje de las personas que acceden a la educación superior. Estamos hablando de que de los mexicanos que tienen acceso a la educación superior tienen ventajas competitivas. Los jóvenes que egresan de las universidades de Quintana Roo y están en Quintana Roo tienen 3 o 4 veces más posibilidades de conseguir un trabajo que el resto de los ciudadanos mexicanos de otros estados. Eso tiene que ver con un seguimiento de egresados, que es una de las áreas de oportunidad que aún tiene la universidad y que es un tema que quiero reforzar para poderte dar una cifra pertinente al respecto. Pero lo que sí te puedo comentar es que nuestros estudiantes tienen ventajas competitivas en muchos sentidos. Actualmente, señaló, existen unos 5.500 alumnos en las aulas de los campus de esta universidad en toda la entidad y unos 5.700 egresados, los cuales se busca reforzar un área en la que se les dé seguimiento para determinar el mercado en el que han estado laborando y también las mejores condiciones de vida que han conseguido. Ángel Rivero Palomo explicó que se reforzará este tema, ya que es de suma importancia para los egresados de la entidad. Con imágenes de Marcial Martínez, para Su Opinión, Juan Pablo Hernández. Son importantes estos datos, estas estadísticas, porque reiteran que cada vez hay más confianza en las instituciones locales. Esto, por supuesto, en beneficio de los ciudadanos que antes tenían la idea de que el salir del estado era una garantía de que al volver serían contratados o tendrían mayor prestigio, siendo ya los quintanarroenses quienes ocupan cada vez más lugares. Por ejemplo, vale la pena recalcar que incluso el mismo rector es egresado de la Universidad de Quintana Roo, el primero que es de su alma mater el dirigente. Ahora hay que dar a conocer esta información, pero sobre todo seguir haciendo que la calidad educativa en Quintana Roo sea motivo para que los estudiantes decidan y sobre todo se sientan orgullosos de cursar sus niveles superiores en instituciones de Quintana Roo, sin necesidad de sentirse menos o de tener que pensar
que las personas que llegan de fuera tienen mayores oportunidades. Sin duda alguna, eso es una muy buena política que además se está adoptando en consecuencia a la de otros estados que lo han hecho, privilegiando a sus estudiantes para poder brindarles trabajo a sus ciudadanos. Por otro lado, vámonos con más información, pero de materia ambiental, y es que el regidor capitalino, después de las quejas de los ciudadanos, ha exigido y ha juntado más de 2.000 firmas, las cuales entregó a autoridades estatales y municipales, esto para que se clausure de manera inmediata el relleno sanitario. Entrega el regidor Fernando Zelaya al gobierno del estado y al ayuntamiento de Otompe Blanco unas 2.000 firmas recabadas en diversas colonias de la capital del estado con la finalidad de que ambos órdenes de gobierno atiendan de manera inmediata, se clausure o reubique al relleno sanitario. Vamos a estar haciendo entrega el día de hoy del oficio mediante el cual le haremos llegar las firmas, alrededor de 2.000 firmas las que se pudieron recabar hasta el día de hoy. De hecho, si salieran más, por supuesto que vamos a estar haciendo un anexo en los siguientes días para poder conjuntar ello. Esto representa cerca de 2.000 familias que pudieron estar manifestándose de manera pacífica. Fernando Zelaya, regidor por el PAN, señaló que el actual relleno sanitario de la capital se encuentra totalmente rebasado en su capacidad, por lo cual se ha convertido en un tiradero a cielo abierto y un foco de infección para las familias que colindan en los alrededores. Que están exigiendo una pronta solución al problema del basurero municipal y que entre en funciones el relleno sanitario intermunicipal. Más allá de un tema de postura o un tema que quisiera de repente manejarse como un tema político, creo que lo que estamos tratando de hacer llegarle a las instituciones pues es la voz de los ciudadanos, en donde pues sí exigen esta solución a la problemática. Dijo que estas 2.000 firmas representan al igual número de familias afectadas, quienes están cansados de vivir entre la fauna nociva que ocasiona este basurero a cielo abierto, que no ha sido clausurado ni reubicado por la apatía de las instancias gubernamentales. Para su opinión, José Palma. El problema aquí radica en que si se clausura de manera inmediata ese relleno sanitario, que es cierto, perjudica y además es malo para la salud de cientos de ciudadanos que viven a escasos metros ya donde existen construcciones establecidas, bueno, sin duda también se tendría que pensar en una solución para los desechos de la localidad. Vamos a una pausa, al volver más información en su opinión. Inicia tu mañana bien informado en Omelette Político, Omelette Político. Con los periodistas de la opinión más importante, Carlos Pérez Zafra, Rubén Vizcaíno Aguilar, Juan Pablo Hernández y Aurora Montiel. De lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana. Sin miedo a decir la verdad, porque en este programa estamos hechos de muchos. Omelette Político, Omelette Político. En la Universidad y Escuela Modelo, te damos educación de calidad. Ven y estudia tu preparatoria. Además, conoce nuestras carreras en comunicación, cirujano-dentista, nutrición, derecho, psicología y diseño interactivo, así como nuestros posgrados. No pierdas esta oportunidad y sé parte de la gran familia modelista. Visítanos en carretera Chetumal, Subteniente López, teléfonos 129-2951. Porque ser modelista es sinónimo de grandeza. Universidad Modelo, para sí, para todos. Restaurant and Steakhouse El Faro. Ven y deleítate con el exquisito sabor de nuestra alta cocina internacional y los cortes más selectos. Que tu paladar se deleite degustando los mejores vinos y disfruta de una experiencia única en el lugar más vanguardista de Chetumal. Restaurant and Steakhouse El Faro. Si lo pruebas, seguro regresarás. Para mejorar el sistema de drenaje sanitario de la ciudad de Chetumal, sustituimos 300 metros del colector de aguas residuales de la avenida Aarón Medino Fernández con Insurgentes. Esta obra mejorará el servicio de drenaje sanitario de los fraccionamientos Marsella, Almendros, Milenio,
Boviste Cuarta Etapa y la Colonia Forjadores. Agradecemos su comprensión. Iniciamos la sección policíaca. A pesar de estar capacitados en el nuevo sistema de justicia penal, el 30% de los elementos policíacos que se encuentran en la calle directamente dando rondines y acudiendo a llamadas de emergencia no son aptos para poder realizar los informes correspondientes. Más del 30% de los 600 elementos de la Policía Estatal que se encargan de realizar los rondines y acudir a los llamados de urgencia no cuentan con las capacidades para realizar los procesos correspondientes al nuevo sistema de justicia penal, a pesar de contar con las capacitaciones para tal, reconoció el secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo, Juan Pedro Mercader. Estos son informes que se tienen que ir al Ministerio Público. Evidentemente el policía que tiene que llenar ese informe tiene que saber redactarlo, tiene que tener una letra que sea leíble y tiene que tener medianamente una buena ortografía que le permita al Ministerio Público y posteriormente al juez revisar que se hizo un procedimiento apegado a la ley. No todos los policías están en esas condiciones y sería muy difícil ahorita personas mayores empezarles por enseñar redacción. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Especializar a nuestros policías. Mencionó que realizar los reportes incluye cumplir con un cierto procedimiento, como lo es el cuestionamiento a realizarse al agraviado, como también la redacción al realizarlos, por lo que no ha resultado positivo que el 100% de los elementos policíacos cumplan con la serie de requisitos para que puedan proceder al hecho. Señaló que actualmente, con las capacitaciones y especialización de elementos, en cada patrulla está designado un chofer, el compañero que es el elemento reactivo y la persona especializada en realizar los reportes necesarios para cumplir con el procedimiento del nuevo sistema de justicia penal. Para su opinión, Aurora Montiel. Se incendia un vehículo en la colonia centro de la capital. Se incendia un vehículo en la zona de bancos en la colonia centro de Chetumal. Los hechos se registraron sobre la avenida Álvaro Obregón entre Juárez y Héroes. A través de las cámaras de vigilancia del C4, los encargados observaron que del vehículo estacionado estaba saliendo humo del motor. Inmediatamente le dieron parte a elementos de la policía municipal para que lo verificaran. Al llegar los elementos, ya se encontraba un elemento de tránsito de la policía estatal, a quien conocen como Chombo, sofocando el incendio con un extinguidor que le proporcionó el dueño de una papelería. Los elementos de la policía municipal rápidamente solicitaron el apoyo de los bomberos, los cuales llegaron inmediatamente y para asegurar que todo estuviera sofocado, le regaron agua. Para su opinión, Jimmy Palomo. Tremenda carambola de tránsito se llevó a cabo por el descuido y la negligencia de un conductor que se vuela el semáforo en rojo. Cuatro vehículos se vieron involucrados en un accidente de tránsito en la colonia Solidaridad. Ahí se supo que el conductor del Jetta circulaba sobre la calle Eric Paolo Martínez, pero al llegar a la calle Nicolás Bravo, no respeta la luz roja de los semáforos y al estar cruzando impacta a una camioneta que circulaba con preferencia de paso. Esta golpea a un taxi y el Jetta colisiona a un vehículo blanco que estaba haciendo su alto total. Afortunadamente, nadie resultó lesionado. Al lugar arribaron elementos y peritos de la Dirección de Tránsito, los cuales se hicieron cargo de los hechos. Al final, solicitaron una grúa para que se llevaran los vehículos al corralón mientras todo se soluciona. Para su opinión, Jimmy Palomo. Sujeto es atrapado en tienda robando, lo detienen y amagan. Trabajadores y los ciudadanos lo querían linchar.
Empleados de la tienda Super Willy descubrieron y detuvieron a un hombre que se encontraba robando desodorante de spray y pasta dental. Los hechos ocurrieron sobre la calle Belice con Colón y Mahatma Gandhi. Ahí se supo que los empleados, al estar acomodando mercancía, observaron que un hombre se estaba metiendo a sus bolsas de su pantalón desodorantes y luego se estaba retirando sin pagarlos, y fue cuando lo detuvieron y lo encintaron. Por poco, las personas que pasaban por el lugar lo querían linchar, pero se salvó ya que arribaron elementos de la policía municipal, los cuales lo esposaron y lo subieron a una patrulla y luego lo trasladaron a las instalaciones de la policía municipal para que fuera certificado médicamente, ya que sería puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, porque el encargado de la tienda interpondría su denuncia formal. Para su opinión, Jimmy Palomo. Con eso llegamos al final de su opinión. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Te invito a que siga pasándola bien y, por supuesto, a que nos reitere su preferencia siempre con esta, la señal de Canal 10. A nombre del presidente de Promovisión, el ingeniero Eduardo Toledo Parra, del director de Canal 10, Carlos Pérez Zafra, y nuestra directora de noticias, Fátima Vázquez, se despide de ustedes, Sandra Cortés. Hasta pronto.